Que no se escape ni el padre ni la madre. La madre está pletórica. Oye, qué buena carrera, ¿no? Ha disfrutado. No viene ni jadeando ni nada. Respirando bien, cómoda y pasando pipa, ¿no? Oye, ¿te gusta el atletismo? ¿Te gusta correr? ¿De dónde vienes, Irene? De Peñaflor. Bueno, pues tu primera carrera ganada. ¿O lleva algunas más? La primera. ¿La primera, no? Sí. Bueno, pero será la primera de muchas, ¿no? Sí. Bueno, pues Irene, para Fernández, ¿no? Encantado de tenerte por aquí, enhorabuena y a disfrutar de ese pedazo de bolsa, ¿vale? Gracias. Un aplauso y medio para Irene, por favor. ¿Y qué? ¿Cómo va eso? Bien. Bien, ¿no? Es que yo estoy acostumbrado a escuchar este regular que... ¿Cómo te llamas? Rodrigo. ¿Rodrigo para los amigos o Rodrigo? Rodrigo. Se llama Rodrigo y Rodrigo para los amigos, ¿verdad? ¿Y tú? Guillermo. ¿Willy, no? No. Ah, Guillermo. Guillermo, ¿no? Sí. ¿De dónde viene? De Parma. De Parma. Repetimos el año, que no se quede nadie. Vamos a salida. Antonio, ¿cómo estáis? Ok, y de ahí, ok. ¡Damos salida! ¡Prevé camines! Vamos con los voluntarios del Palmatrón. Ahí tenemos esas ansias por participar, por llegar y una salida. Ahora sí, ahora válida la salida. Cuidado porque ahí vienen los primeros participantes, el de la Escuela Provincial Miguel Ríos. Aquí tenemos la oportunidad. El segundo Colombio, tercera una chica, María José, que se ha metido como tercera en la general. Primera. Chica Prebenjamina. Ahora corre. Natalia, Yaye, importante, sábado. Cuidado en la salida. La salida de esas fulgurantes y explosivas no sirven para nada si no se sabe mantener después del ritmo, ¿eh? Se mueve nadie, ¿eh? Atentos. Atenta. A su puesto. Sale la banda, salida. Ahí tenemos el primero indiscutible desde Villaverde del Río, ha experimentado Aitor Acemen. Populares IND, con qué supremacía, la primera chica. Ahí tenemos desde Palma del Río, María. María Gómez Pérez, efectivamente. Sí.
Natalia, entrando ahora, representando a Palma del Río también, una compareciente en casi todas las carreras, porque en todas no se puede echar. Otra chica más, mira qué zancada, tan elegante. Enhorabuena a monitores, a padres, madres, por hacer posible una vida mejor a través del deporte para ellos, para ellas. Vamos con ese aplauso, vamos con ese aplauso. Arroparla, claro que sí. Cualquiera diría, oye, un saludito a la cama, que queda muy dichoso. Mira, saludo de campeón, tío. Me ha encantado. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Dónde viene Antonio? Almodóvar de Río. ¿Cómo le dices a lo de Almodóvar? ¿No lo sabe? ¿Los? ¿Cómo dice? Yo lo voy a ver. Sí, sí, vamos a recibir como merece al primero, esos aplausos, ese braceo, esa zancada, ese santiguar, el segundo, el del Virgen TVD. Vale. Sí. Sí, 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 Antonio Manuel Estrella Pineda era el primero, el del Rota Sierra, en entrar. Ahí tenemos la representante del atletismo cordobés. Ahí está la entrada de Abel Pérez. Laura Carrasco. Esa pequeña sorpresa preparada en el escenario principal. Y después la prueba reina de la que hemos agotado cupo, hemos agotado inscripciones. ¿Cómo te llamas? Me llamo Martín Millán. ¿Sabéis enterado? Y esta cara me suena, y este nombre se escribe lo mismo, para adelante que para atrás, ¿no? Ana, efectivamente. Y Mari Carmen. ¿Te queda uno? Emilio. Pues dinos cómo te llamas tú. Mari Carmen. ¿Por qué todo esto, Mari Carmen? Por estos niños que se lo merecen todo. ¿Y la asociación? Buscando un sueño. ¿El por qué? Por eso mismo. Porque están buscando un sueño. Bueno, pues vamos a ver qué nos tienen preparado, ¿no? Vamos con ello. El de la música, José, vamos. ¡Vámonos! ¡Bien!